Atrapé a Pupita, a Guy Given, pero yo lo busqué a Gabay y a Dragon Knight. ¿Qué onda, mi Gomer? Oye, se reinició, no sé por qué no sacó del directo Facebook. De hecho, no lo terminó Facebook el directo, no sé por qué. No sé por qué no lo tumbó Facebook el directo, pero pues ya estamos a una estrellita de llegar a Épico. A una estrellita de llegar a Épico. La foto de la patrona. La foto de la patrona, ¿cómo se llama? Con efecto de enamórate de mi chiquito. Enamórate de mi chiquito. Pero vamos a esperar a que llegue el sopita de macaco. Alcanzo a ver la foto de la patrona en el WhatsApp. Sí, sí, es la patrona. La patrona bien hermosa, ella arreglándose bien hermosa. ¿Saben qué, güey? Bueno, primero que nada, déjenme reclamo la de temporada. Déjenme reclamo lo de la temporada, son 100 emblemas. Son más de 100 emblemas. Regresamos al lobby. Vamos a... ¿qué falta reclamar? Acá está. Ah, ya está en partida el pinche Milla. Yo creo que me recomienda el tirador. Fíjate que la Milla es muy buena. La patrona usa Milla y es buena con la Milla, Déjame jugar una clásica primero. Voy a jugar una clásica para poder fumar. Son del maestro 4, vamos a invitar a este cojo. Calgao, que es para divertirnos. A ver si quiere entrarle a la clásica. No quiso. Sí entró, vámonos. ¿Quién más está en línea? Ándale, güey, no tengas miedo. Tuvo miedo, pues si es clásica, compadre. No vamos a dar clasificatoria. Entrale, Gomer, para aventarnos una. Ok, compré una pirata. Ok, bueno, ni modo. Vamos a jugar yo solo una clásica. Creo que la clásica no les afecto porque estoy fumando. ¿Dónde está? Vete por acá, por afuera, y revisa que estén ahí en el espacio. Pero por la puerta allá enfrente. Ciérrale ahí para que no salga el rojo. Igual es clásica, así es que no hay tanto pedo. Voy a dejar que ellos escojan. Línea de oro, ok. Dirigir el ataque.
Es clásica, no se estrese. Pero ¿dónde están las niñas? ¿Y a tu mamá qué opina de las niñas? ¿Qué pedo, puerco? Llegó la patrona. Las perritas están allá afuera. Ahorita, como ya les arreglé la cerca bien, ya no se pueden escapar. Andan allá afuera, ya tienen ratito. Tienen desde que prendí el directo que andan allá afuera. Las niñas, pues no, andan bien. A mi mamá le encantan las perritas. Mi mamá las adora, aunque son bien cagonas. Las adoro aunque son bien cagonas. Pero sí les quiere mucho. Enemigo llegue al campo de batalla. Vete para arriba, carnal. Todas las tropas desplegadas. Digo, el Freya también puede ser uno de arriba, pero yo piso uno el arma abajo. Aunque no vi qué Pokémon iba a decir. No vi que arriba iba a estar aquí. No tienes ya vi que arriba iba a estar aquí. Ya hay dos. Sabor está papita. Sabor, nomás lo tengo que hacer correo. Sígueme, Sabor. Sabor está papita, no lo tengo que hacer correr. He vuelto de las estrellas. Déjenme solo, yo solo puedo contra esos dos güeyes. Ya corrieron los culos. Los herreros tienen mis alados. No me puedo meter para allá. No, Freya, yo solo puedo. La calma antes de la tormenta. Yo no me lo quería hacer que corriera. Y este güey se anda yendo para allá. Al Saber nomás que no alcance nivel 4 porque nivel 4 ya es peligroso. Pinche madre. Ya agarro la ulti, eso es bueno. El señor todavía no agarra la ulti. No tienes fuerza. Ya agarró su ulti, güey, eh. Ahora sí ya tengo que tener cuidado porque el Saber ya agarró la ulti. El Saber ya agarró la ulti, es que tengo que tener cuidado ahora sí. Uno solo le está dando guerra, compadre. No tengan miedo. Un aliado ha sido asesinado. La manita donde se me libera la pinche ulti. Asesinato doble enemigo. La manita donde se me libera la pinche ulti. El primer güey que se apendeje.
Los sabéis creer. Ha sido asesinado. Asesinado. Buena Freya, buena Freya. Y se murieron. Ya dejo a los que ya no se mueven. Pues ya no se mueven, se murieron. Pobrecitos. Me tumbaron mi torre, los cabrones. Aprovecharon que andaba allá arriba ayudando y vinieron a tumbarme la torre. Por andar queriendo lograr, les vine y les di una piedra para que se les quite. Oye, ¿todavía andas ahí, amor? ¿Ya te fuiste? Chaparra, ¿todavía andas ahí? ¿Ya te fuiste? Vente, Saber, ándale, vente. Aquí estoy, Saber, espérame. ¿Por qué tan sombrío? Aquí estoy, Saber, espérame. Pégame, Saber, pégame. Tu equipo destruyó una torre. Dame fuerza. Eso, perro, pégame aquí, pégame aquí, pégame aquí. Un enemigo ha sido asesinado. Adiós, Saber. Sí me pegó el Saber, pobrecito. El enemigo ha asesinado a la tortuga. Pobrecito Saber, sí me pegó el pobre. Aquí estoy. Me voy a poner aquí en medio para que venga por mí. Ay, 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 ay. Ven por mí, ven por mí, ven por mí. Ven por mí, Saber, ven por mí, Saber. El enemigo ha sido asesinado. Asesinato doble. Imparable. Pobre, qué chévere. Me van a odiar, neto, tu compa, me van a odiar. No me odien, por favor. ¿Por qué tan sombrío? No me odien, por favor, no me odien. A los de la reina, priorizar. Ya agarró otro de él, muy bien. ¿Sabes? Ay, 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 pégame, 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 pégame. Ya llegaron tres güeyes para querer chingarme. Te atravesaré. Ari, dame fuerza. Un enemigo ha sido asesinado. Finalizado. (Risa)
No alcanzó a llegar el Freya. Bueno, Freya, igual como quiera no alcanzaste a llegar, carnal, no pasa nada. Pero esos tres yo los tengo en la mira. ¿Qué masacre a los que eres bien abusivo a mí? ¿Dónde está la chaparra? Ya no vino la chaparra. Van a ir a chingar a los otros güeyes. Y... yo voy para acá para arriba. Ya es hora de ir a tumbar a este güey que anda acá. Está bajo ataque. Ya es hora de ir contra este güey de acá de arriba. Nuestra sígueme, carnal, sígueme. Destruida. Un aliado ha sido asesinado. ¡Por las estrellas! Ay, lo mató. ¿Sabes para qué lo seguías si no lo ibas a matar? Un enemigo ha sido asesinado. Necesito refuerzos. Ha sido asesinado. Dame fuerzas. En el blanco. Tu equipo destruyó una torre. Un aliado ha sido asesinado. Ya nomás ven que entran en los arbustos y corren. Ya nomás ven que entran los arbustos y corren los miedosos. No hay nadie acá, muy bien. Pinche madre, me lo llevé, si me lo llevé a huevo que me lo llevo a ganar, el otro güey llegó y me mató, me robó la kill. El otro güey llegó y me robó la kill. Pinche Changi llegó y aprovechó y se robó la kill, güey, las dos kills. Sí, la pasiva de Inga está muy, muy buena. Y más si le pones todos los ítems que lleva, no, hombre, eres un pinche asesino. Por decir, si se fijaron ahí, Changi aprovechó que ya los había dejado casi muertos y los remató. Por eso me atacan siempre entre dos. Entre dos o tres, porque uno solo no puede. Necesita ser muy, muy counter de Hilda para poder llevársela. Y si se fijan, Changi nada más anda robando kills. Pero pues para eso es esta la clásica, para entretenerse, para divertirse. ¿Huyó Julián? ¡Dame fuerza! Y ahí por si ya estaba casi muerto. Ya estaba casi muerto, si se fijan, y ya recuperé vida. Ah, y aparte de que recupera vida, ojo que aparte de que recupera vida, no nada más recupera vida. También agarra un escudo extra. No nada más recupera vida y vida, también agarra un escudo. Ah, no manches. La forma paradox. Manco, ¿qué onda, pinche sobrino? Vaya, vaya, eligiendo rotos. Es que depende de lo que te acostumbres. Y por decir aquí, ellos mismos metieron a la pinche al arbusto, pero los güeyes que estaban atrás de mí... No siguieron cuando yo empecé a atacar. ¿Por qué dominio de hielo? Porque dominio de hielo es cortacura. Para que ellos no puedan recuperar vida. Vengo por mi shiny, tío, ahorita no voy a abrir mi cuenta, pero ni de pedo voy a abrir mi cuenta ahorita. Así como está de la de... ¿cómo se llama? De cabrón el pedo, no voy a abrir mi cuenta. Ya ni siquiera voy a llegar, ya ganamos. Está fuerte ese pick. La neta sí. ¡Victoria!
Pero ya jugué una clásica, tengo un enfriador. Y Mega dice, ¿tan canijo está? Sí. Sí, sí, está muy canijo, Jugamos a Among Us. Podría ser, pero no tengo a Among Us, tengo que descargarlo. No tengo Among Us, tendría que descargarlo, sobrino. Estaría chido, la neta sí estaría chido jugar Among Us, pero pues ahorita estoy jugando esto. Por dos. Mire, déjeme lo pongo que se descargue. Déjeme lo pongo que se descargue, espérenme. No pone que se descargue. Lo voy a poner que se descargue en lo que me aviento una partida allá. En lo que se descarga me aviento una clásica. Se va a tardar como un minuto en descargarse, pero me aviento una clásica. Le vamos a participar ahí. Ya puse la Among Us que se descargara. Con Discord está chido. El problema es que yo no puedo usar Discord. O sea, yo no puedo usar Discord. Dejar una clásica. Va, una clásica, una clásica. Pinche madre. No voy a escoger para poder entrar a la clásica. No voy a entrar para entrar a la clásica, amigo Gomer. Dale, vamos a entrar a una clásica, Gomer. Aquí, ¿sabes? No lo he visto. Vamos a entrar a una clásica, Gomer. No voy a entrar, voy a entrar a una clásica. No voy a entrar para jugar tú y yo la clásica, tú, Gomer. Entra de una vez al juego para invitarte ahorita. Entra de una vez al juego para invitarte, Gomer. Entra de una vez al juego, Gomer, para invitarte. André, ahí te invité, Gomer. ¿Quién más está en línea? Nadie más está en línea. ¿Qué onda, Isaac? ¿Cómo andamos, mi hermano? Bienvenido. Bienvenido, Isaac. ¿Puedo ingresar a jugar una partida? Sí, 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 sí. Dale una clásica. Dale una clásica. Entra para invitarte a una clásica. Ándale, ya te quiero subir, güey. Ya dale para entrar a una clásica, Isaac. Entra para invitarte a una clásica. Entra para invitarte a una clásica. Gomer, vamos a esperar a Isaac para que entre también. Vente. Arriba, arriba, arriba. Entrale, Isaac, para invitarte. Entrale para invitarte, Isaac. Ahí está Isaac. Está iniciando sesión el Isaac, muy bien. Está iniciando sesión el Isaac, muy bien. Está iniciando sesión el Isaac. Ya está en línea. Vamos a invitarlo. Ahí está el Isaac, muy bien. Vamos a comenzar todo ahora sí. Date. Thank you.
Es tierra, ¿no? Sí. O sea, se necesitan. Se necesita un jungle y alguien que recorra. Experiencia, ya está el jungla, ya está todo, vámonos. Vámonos, ya está todo. Ahí está, ahora sí vamos a jugar la partida con el Gomer y con el Isaac. Partidita con el Gomer y con el Isaac. Oh, el silón de la temporada. Fíjense, ¿eh? Oye, puras skins perras, ¿eh? Esa skin de Esmeralda yo también la tengo. Creo que me va a tocar contra Esmeralda. ¡Ey! Apasívense, no se peleen. Ángela. Bienvenido a Mobile Legends. 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. Aplástalos. Todas las tropas desplegadas. Es hora de bajar mis cuernos. Yo me encargo acá no arriba. No hay mejor crisol que la batalla. ¡Ey, dejen al jungla solo, cabrones! ¡Ey! Apasívense. Saca a mi charo, digo, por favor. Porque no está. No está muy dicho el cargador. A ver. ¿Sabes? No corras, Clito. Segunda, agarro mis botitas. Los guerreros tienen mis halagos. La voy a agarrar. El enemigo ha sido asesinado. Oráculo, priorizamos. No puedes enfrentarme. ¡Mira mi hacha! Un aliado ha sido asesinado. Dejo mi primera que se me active. Y me dejo para acá. Un enemigo ha sido asesinado. Ya robo. Te atravesaré en el blanco. Ari, dame fuerza. La hice correr. Corre la última. No tienes remedio. Por las protuberancias entre los lados. Aquí nada más tengo que tener cuidado porque puede estar escondido este rey. Estrella.
Tenemos mismo nivel, pero él se le hace un escudo cuando está muerto. Yo tengo que engancharlo en los arbustos. De las estrellas. Y ahí está la torre, el compa. Espero que no la tumbe. Es hora de que pongamos a prueba su carácter. Ya el nivel 6, ¿eh? Necesito refuerzos. ¿Por qué tan sombrío? ¡Ari, dame fuerza! ¡Mega asesinato! Yo nada más necesito conseguir el pinche oráculo. Lo malo es que mis ítems cuestan un chingo. Y yo sí los necesito a huevo, los pinches ítems. No puedes enfrentarme. Sí, ya te avisaré por las estrellas. Mi último es el salir para acá para arriba, chingalo, güey. Si no, déjame solo. ¿Por qué tan sombrío? Si no lo vas a hacer, déjame solo, vato. Porque nada más le vas a estar ayudando. Tú encárgate de la jungla. Yo nada más necesito agarrar nivel. También se hace inmortal el güey. Prácticamente esto es pelea inválido. Casi por un minuto fue lo que la alta todavía. Prácticamente es una pelea inválido. Se va a ir ahorita el güey, mire. Tenemos ya un maldito, muy bien. Ahora vamos a hacer con la sala de la reina. Ha sido asesinado. ¿Qué, Rocky? ¿Qué quieres, Barto? No puedes enfrentar.
ataque. Tengo la ulti. Muy bien. ¿Por qué tan sombrío? ¡En el blanco! ¡Ari, dame fuerza! Se va a ir de nuevo, que sabe que no puedo chingar. ¡Legendario! No, güey, déjenme aquí solo. Güey, si me vas a dejar pelear solo, mejor ni vengas, hijo de la chingada, neta. A ver, déjenme ver, porque no he visto los comentarios, déjenme ver. Hola, tío Monsalve, ¿qué onda, Edwin? Hola, Rocky, ¿qué onda, mi Joe? Disculpa, no había visto los comentarios, ¿eh? Por estar acá enfocado en la esmeralda, que esos güeyes vinieron nomás a arruinarme de andar allá tirando putazos. Asesinato doble. Nuestros enemigos, Ari, dame fuerza. Destruyó una torre. No tienes remedio. ¡En el blanco! Tu equipo destruyó una torre. ¡En el blanco! ¡En el blanco! ¿Qué le dije? Este güey me deja solo. Ya se entregó, no se entregó, muy bien. Tumbó la torre, perdido, tumbó la torre. Ya no es clásica, ni para qué me enoje, es clásica. No sé ni para qué le anda haciendo este pedo, de pedo si es clásica. Es para cotorrear chido. Pero siempre que según vienen a ayudarme, siempre termino muerto. Ando bien ahí arriba y me termino muerto. He vuelto de las estrellas. A ver a qué hora. A ver a qué hora queda su pita. Suba épico. A ver a qué hora supo épico. Directo de Pokémon. Están baneando cuentas ahorita, hermano. Ahorita no puedo jugar cuentas porque las están baneando. Entonces, mi cuenta pues ya está a nivel 50. No quiero que me la baneen. Tu hijo verdadero Dios es sopa. Exactamente. Pero igual es. Es clásica, o sea, no hay pedo. No pasa nada, podemos jugar aquí como si nada porque es clásica. No pasa nada, Sopita. Ahorita jugamos un dúo, pero. Ya tengo las alas de la reina, muy bien. Así es. Sigue el puerto. No puedes enfrentarme. Destruyó una torre. Lo que no me gusta es que seas inmune, güey. Un aliado ha asesinado a Lorenzo. Lo que no me gusta es que seas inmune ese güey. Me van a matar, mire. Uy, me mataron, ¿qué les dije? Siempre que vienen a apoyarme, siempre me matan. Estoy solo y estoy muy bien. Nada más vienen a apoyarme y me matan. Y el directo de Pokémon, es que no hay directo de Pokémon porque te digo, están baneando puestos, mi hermano. Por eso no hay. No he ayudado a matar a nadie, me han matado nada más. Cuando por lo regular con Hilda ando haciendo un pinche desmadre yo solo. Pero igual es clásica, o sea, no es como que. No es como que la estemos jugando bien ayer. ¡Victoria!
Un bronce, nunca me llevo bronce, ahora me llevo bronce. ¿Ya estás ahí, sopita? ¿Ya estás ahí, sopita, para darle una? ¿No estás, pinche sopita? Vamos a darle un ranked. ¿Dónde estás, sopita, para darle un ranked, perro? ¿Dónde estás, pinche sopita, para darle un ranked? Bueno, eso sí es más directo esto. Sí, pues sí, es que tenemos que hacer directo de una cosa de perdidos. Ok, invito a este güey a ver si quiere entrar. A ver si quiere entrar el compa. Si no quiere entrar ni pedo, me voy yo solo, chingue a su madre. ¿No vas a entrar, sopita, para darle? Tu único verdadero no soy yo, pero no entraste, perro. A mí me gustó más. Es que está chido, está muy chido el Mobile Legends. La neta sí está muy chido. La neta sí, sí está muy chido el Mobile Legends. Estoy agarrando suficiente chile para terminar el directo. La neta sí, sí está muy chido el Mobile Legends. Está muy, muy bueno. Está muy bueno el Mobile Legends, está muy entretenido, te la pasas chido. Ahorita termino esta, gane o pierda, como quiera le damos a un a una clásica. No hay lag y te engañas. Sí, sí te engancha, la neta sí te engancha. Experiencia, necesitamos un jungla. Permítanme dirigir el ataque. Ay, pinche trofeo. No me digas que es. Sí. Pinche Eutropio no le puso. No le puso retribución, pinche madre. No le puso reti a su Dairo del güey. Le puso parpadeo, no, hermano, no es parpadeo, es retri, vas a ser jungla. Bueno, espero que sea muy bueno jungleando con parpadeo el güey, porque la verdad va a estar cabrón. Minotauro es tanque, Minotauro es bien tanquesote, ese está muy bueno también, el Minotauro.
De aquí las trampas son menos un VIP y no le paga casi. No, no, un VIP no, no tiene nada que ver. Ahí sí no tiene nada que ver. Aquí es depende de cuánto juez y de tu habilidad. Si juegas mucho, vas a te ver bien. ¿Por qué? Porque subes emblemas, porque le das más chido. El enemigo llegue al campo de batalla. Aplástalos. Espero que este güey no se vaya. No, el cosmos hoy nos favorece. ¡En el campo! ¡Te atravesaré! Llegaste a nivel 2 en buen también. Nunca he rechazado una buena pelea. Primera sangre. Pinche madre, me alcanzó a matar el güey. Puta madre. Me faltó nomás un putazo para llevármelo. Un pinche putazo y caí el güey y no se lo alcancé a dar. Bueno, ahí. Un pinche putazo ahí y no se lo alcancé a dar. Ni pedo. ¿También eres fan de la sopa? Es bueno el güey, es muy bueno el pinche sopita. ¿Dónde está el pinche tampoco? Ya trae su ulti Tamuz, ¿eh? Un aliado ha sido asesinado. ¿Sabes? Mi hacha está algo sedienta. ¡En el campo! ¡Mira mi hacha! Ya trae ulti yo también. Un aliado ha sido asesinado. Lo malo es que el pinche Tamuz trae más nivel que yo. Los carneros no son conocidos. Esa muerte que me dio le dio un chingo, o sea, güey. No hay mejor crisol que la batalla misma. El enemigo ha asesinado a la tortuga. Lo malo es que trae escudo el cuerpo. La calma antes de la tormenta. Y hasta que no salga la pinche base no lo puede hacer nada el güey. Es hora de que pongamos a prueba a nuestro carácter. ¡Por las estrellas! ¡Uy, Dios mío, culo! Pero vida. ¿Por qué tan sombrío? Lo bueno es que tengo escudo. Pero así vamos a estar. Ni él va a avanzar, ni yo tampoco. No tienes. Harry, dame fuerza. Ya no tenía pinche dificultad. Ay, güey. Asesinado a un enemigo. Gracias, Daigo. ¿Me van a chingar acá entre los dos? Por las estrellas. Regresa la pinche. Ah, pinche madre. Ya no podía huir para acá, es lo malo. La madre, lleva 9 kills estos güeyes, no mames. Nos van a ganar. Me hiciste falta, pinche sopita. ¿Qué onda, Alex? Pinche sopita, me hiciste falta, güey. ¡Dame fuerzas!
Ya le hice correr a este güey. Lo malo es que Dairo no tumbó esa torre. El enemigo. Ay, el pinche Aldous con Wally. Nuestros enemigos son como ganados irracionales. ¡Racha enemiga! ¡Racha enemiga! ¡Asesinato doble enemigo! Los carneros no son conocidos por su paciencia. Necesito que a huevo salga de la pinche base este güey. A huevo necesito que salga de la puta base. Nuestros enemigos son como ganado, irracionales. A huevo necesito que salga de la pinche base este güey. Vamos a la chingada. Yo están abajo todos. 13 muertes, no mames, nos están peleando bien gacho estos güeyes. Y este huevo quiere que entre a su base. Yo le dije, huevo quiere que entre a su base este güey. No puedes enfrentarme. Tu madre, mi mamá necesitaba que hicieras eso, que hiciste, compadre. Mamá necesitaba que hicieras eso, que hiciste, compadre. Nuestra torre está bajo ataque. ¡Oh, no! No tienes remedio. ¡Ari, dame fuerza! Mucha madre, hay que hacer la segunda. No, ya está bien peleado. ¿Cuándo chingados se va a poder poner? Ay, güey, qué weas andan peleando los todos. Nuestra torre ha el pinche sido pues que estamos en clasificatoria. Neta, pinche sopita, me hiciste falta, perro, aquí en esta pinche clasificatoria. Nuestra torre está bajo ataque. El otro güey, en lugar de ir a tumbarlo, se pone a pegarle a los minions. No mames, güey. El otro güey, en lugar de ir a pegarle, se pone a pegarle a los minions. Y le anda farmeando. No mames, güey. Pinches troles de mierda, neta. Sé que no voy a estresarme, pero esta es clasificatoria. Esta sí deberían de estar jugando bien. De las tres muertes que hay, dos son mías. Es hora de que pongamos a prueba su carácter. Síganme, perro, síganme, síganme, síganme. Tu equipo destruyó una torre. Me van a matar otra vez por culpa de este pendejo que no sabe hacer su trabajo. Güey, eres pinche minotauro, güey. Eres tanque de madre, cabrón. No mames. Son unas pinches papitas estos güeyes. Nuestra torre está bajo ataque. Mira que todos andan aquí a mover con varias torres. Nuestra torre está bajo ataque. Aunque nuestra Tamu está bien levantado también. No, ya se fue. Nuestros inhibidores están bajo ataque.
pinche juego se me la vea. Diga, bueno, chingar, ya está bien peleado este güey. Tengo hierro maldito, me falta el. Este, no, el. ¿Cuánto tenemos de oro? Tenemos 25.000 contra 33.000, no, F. Ya, traen chingos de oro encima. Estos güeyes nos van a pedir más. Miren. Estrellas. El enemigo ha sido asesinado. El enemigo ha asesinado al Lord. Finalizado. No dejaré que esto se desperdicie. No hay mejor crisol que la batalla. Ay, adiós, Oler. Adiós, Oler. Necesito refuerzos. Reúnanse en el horno. No, pendejo, no hagas eso, te van a chingar. Los enemigos legendarios. Asesinato doble enemigo. ¿Qué les dije? Asesinato triple enemigo. También, pendejo. Te he fallado. Y se lo van a chingar a Nana. A huevo que se lo va a chingar. Y a huevo. Lo dejaron que se pelearon chingos. ¡Ataquen! Nuestro inhibidor está bajo ataque. Nuestra torre. Nuestro inhibidor está bajo ataque. Nuestra torre ha sido destruida. Tengo un propósito aquí. ¡Ari! ¡Dame fuerza! ¡Pinche madre! Me levantaron con el disparo de fuego. Ahí no les voy a chingar a las dos cabronas. Ya, allí. También están peleando todo, güey. No mames. Están peleando todo también. ¿Cómo quieren ganar? Pierdo mi estrellita. Y fui el más alto. Chico, ¿y ese negro qué? Vamos a bloquear a mi estado de reforzando vamos a reforzar a la niña, vamos a nivel de habilidad, vamos. Al otro güey no lo voy a reportar nomás porque. No lo reporto nomás porque yo lo invité, o sea que yo tuve la pinche culpa. Nomás porque yo tuve la culpa, por eso no lo reporto el güey. ¿Sí? Nomás por eso no reporto al pinche Eutrofio, porque yo lo invité. ¿Sí? Sí, me bajaron una estrella por culpa de los otros güeyes que no andaban haciendo nada. Fíjate, Mía se llevó una kill más que yo, una kill más que yo. Y todavía sí yo me llevé la medalla de plata y una medalla de oro y una medalla de plata. A pesar de que ella traía el tirador, o sea, puede pegar de lejos. Estaba fedeando bien gacho. Yeah.
Ah, un gringo racista que no quiere jugar con mexicanos. Pinche gringo racista. Y ahí, jungla, yo me encargo de eso. No, güey, somos los junglas. Somos los junglas. No, güey, no mames, somos dos junglas. Son dos junglas, güey, no mames. Ese güey es troll. Fue gringo y es troll. Pinches vatos troles. Espero que el Jin sea bueno. Si el Jin es bueno, el Jin nos va a ayudar un chingo. Si el Ayla también la mueve bien, vamos a hacer un desmadre ahí arriba nosotros dos. El problema es que Amon. Ay, güey, necesita farmear un chingo, si no, no sirve mucho. Si es main Amon, puede armarla ya en el línea de experiencia. Si no, que se vaya para arriba. 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. Aplástalos. Todas las tropas desplegadas. Entrar en el. Porque eso es. Pero vamos a ver qué cómo hacer, vamos a ver cómo hacer. Laila, tú tiras de lejos. Necesito refuerzos. Tiro de fuego, muy bien. Va a vaquear el güey. Yo me necesito subir de nivel y voy y me lo gancho al güey arriba, Y lo que me imaginaba. Ya me hice correr a este güey. Necesito refuerzos. Primera sangre. No dejaré que esto se despegue. Necesito refuerzos. Retirada. Pinche madre, otra vez me dio tiro de fuego a estos güeyes. Sube nivel, sube nivel, sube nivel. Buena. Yo por lo pronto aquí protejo, yo aquí protejo. Buena. Para de Leila, no, regrésate, regrésate, regrésate. No puedes. Regrésate, cabrona, no mames. Pinche madre, sí me mató. Y la van a matar, sí la mataron, a huevo. Por eso le digo a Leila que se regrese, yo tengo que ir a protegerla. Buen juego, vete a la chingada, puñeta, no mames. Nah, ya estas partidas son puros pinches troles, neta. El pinche Laila tiene que irse. El otro me hace disparo de juego porque saben que estaba a punto de morirse su milla.
madre, mátalo, Lailo, retírate. Me la aplicó bien. No, y se lo van a chingar. Sí, se lo van a chingar a huevo. Ay, pinche Laila, ¿por qué no tiras de lejos, güey? Ahora tengo que ir a hacer esto. No, y el otro Amon entregándose ya abajo contra Balmon. No mames, Amon. Los haré creer. Yo tengo que esperar a que salgan aquí. Nomás necesito esperar a que salga un güey. Nuestra torre está bajo ataque. La calma desde la tormenta. Por las estrellas. Un aliado ha sido asesinado. Asesinato enemigo. Ya les dije, Laila no me está sirviendo de nada. Laila debería servirme como tirador. El pinche jungla no. He vuelto de las estrellas. 11-0. No, no se puede, aquí ya no se puede. Están bien fedeados ahí arriba la mía y el otro güey. Está bajo ataque. Sí, suben de nivel. El enemigo ha asesinado a la tortuga. ¡Qué madre, van a dejar entre todos! ¡Mira, güey! ¡A huevo! ¡Ay, güey! ¡Ay, arríndense, puñetas! ¡No vamos a ganar! ¡Ríndanse, no vamos a ganar! ¡Están fedeando todo! ¡Miren nada más! Me voy contra el pinche Balmon porque estos güeyes no lo van a hacer ni madres. Necesito refuerzos. Es hora de que pongamos refuerzos. Pégale, pinche, pégale, güey. Está bajo ataque. Pinche madre. Y el Amon ya haciéndose, güey. Se rindan, se puñetas, no van a ganar. Ríndanse, cabrones, no vamos a ganar, entiendan. Nuestra torre ha sido destruida. Nuestra torre está bajo ataque. Enemigo. El Van ya se fue. Nuestro inhibidor está bajo ataque. Nuestra torre ha sido destruida. Entiendan, ríndanse, no van a hacer nada, están peleando todo. Y eso ahí se lo va a reportar a todos por pendejos. Si Laila estuviera haciendo su jale, sería muy diferente esta pinche partida, neta. No hay mejor crisol que la batalla. Miren el amor, miren el amor, miren el amor. Miren el amor, la pendejada que anda haciendo. Miren el amor, se entrega contra Val. No, hombre, hermano. El otro güey no debe atacarlo, no, nada. Doble enemigo. Nada, compadre, nada. Necesito refuerzos.
Qué triste. No, pues sí, sí. No, no me rindo, pero esta sí, o sea, todos están peleando, mira. El Laila tira la última desde acá, o sea, ni siquiera está apuntando. Yo necesito que vuelta a ver si me siga. Ya se los alejé, puñetas. Me van a chingar a mí porque soy el único que anda pegando fuerte. No, 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 ya viste este cabrón. No tiene nada que hacer, entiendan. Pelearon un chingo, o sea, la mona andaba allá. La mona no es para que recorra ni para que ande en línea de experiencia. Ahora sí, ya que están todos muertos, ahora sí, arriba. Neta, fue un asco de equipo. Es que iban todos reportados, peleando. Otra estrellita más perdida. Creo que jugaré de nuevo Candy Crush. F, F Sota, hermano, mira. Soy el que llevó más puntos, mira. La única kill que se hizo fue la mía. Este Jin se llevó los mismos puntos que yo, nomás porque fue y me ayudó a matar. Y porque murió menos veces. Un puto asco, neta, que hagan eso. Un puto asco. Mejor no espero que venga el sopita, porque si me dudo no voy a hacer nada. Ahorita todos andan pinche. Todos andan fedeando. Vamos a una pinche clásica. Vámonos a una clásica. Todos andan fedeando bien gacho, no mames. Laila, en lugar de atacar cuando debía de atacar, sí, o sea, y cuando le decía retírate, que le estaba tanqueando para que se retirara, para que no lo matara, haz de cuenta la estrategia era, yo le digo retírate, él corre, y hago yo también corro, y recupero vida en los arbustos, en lo que él regresa con toda la vida. No, el pendejo se quedaba tirando. Luego el amón, en lugar de agarrar un combatiente, agarra un asesino para irse por línea de experiencia. Deje de invitar a este güey. Si alguien más quiere jugar, entrenle y lo invitamos a esta partida. Bueno, nadie aún. El cabo que es clásica, no es clasificatoria. Digo, ya estaba a punto de llegar a épico y ya van dos veces que estoy igual. A punto de llegar a épico y en épico. Ya una estrella de llegar a épico, puro pinche pedero, puro pedero. Son un asco, neta, son un puto asco cuando hacen eso. Feden en las clásicas, en las clasificatorias, no, no sean así. Le arruinan las partidas a los que sí están jugando bien. Thank you.
junta. Permítanme dirigir el ataque. Si mueve jungla y alguien más mueve jungla. Hago lo que de hecho, vamos quiero, a cambiar de héroe. Vamos a cambiar de héroe. Vamos a cambiar a Julia. Yo soy más que solo un vamos a cambiar a Julia. Sex. Vamos a cambiar a Julia. Hoy voy a usar otro jungla. Hoy voy a usar otro jungla. No voy a usar a Dairon. Vamos a usar a este güey. Nada más que este güey es de daño mágico. Es que tengo que usar el emblema de mago. Por eso tengo que usar el emblema de mago porque es daño mágico. Y me tocó contra un Dairon. Nunca me ha tocado empezar con un Dairon en jungla. O sea, Julián contra Dairon no me ha tocado. Vamos a ver qué tal está, vamos a ver qué tal está. Uno de Canadá, uno de Estados Unidos. ¿Cuál es esta? Se mal que estos son. Bienvenido a Mobile Legends. 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. Aplástalos. Todas las tropas desplegadas. Julian. En alerta. No sé cuál de los esté mejor, si Dairon o este güey. Porque este güey hace daño mágico en lugar de daño físico. Primera sangre. Buena jugada. Colores. Este güey hace daño mágico en lugar de daño físico. Por eso no sé cuál de los dos sea mejor. Dale, transforma a mi güey. Deja eso. Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Vámonos. Lo necesito. Y no más falta que me mate la pinche jungla, neta. El enemigo ha sido asesinado. Este siempre tenemos que subir la primera. Vamos a priorizar este nivel. Adictivo. A este güey siempre hay que priorizar la primera. A este güey siempre hay que priorizar la primera. Este es otro combo de este güey. 3-1-2. ¡Ataquen! Le pegan más navaja cuando es el 3-1-3-1-2. Oye, es que se fue de las pinches navajas este güey. Sí se fue de las pinches navajas. Pinche madre, sí me mató. Muy bien. Sí me mató el güey. La claridad. Este compa no sabe usar vida. Y cada combo tiene una habilidad. Por ejemplo, miren, yo hago este, el 3, 1, me alejo, lanzo la navajita y la navajita se queda pegándole. Es uno de los combos. Y luego está, ahorita que se pongan, se las abre. 1, 2 y el 3 levanta en el aire. Es otro combo. Deja eso.
Este combo está bien chido porque es, ataca a distancia y se quedan las navajitas ahí. Ay, la cagué, debía haber sido la primera. Debería haber sido la primera. Está chido porque pone distancia entre los oponentes y tú. Y este otro lo que tiene, el otro combo, el 3-1-2, lo que hace es que te da inmunidad por un tiempo. Por 1 o 2 segundos te da inmunidad. Necesito refuerzos. Y me mataron. Muy bien, no hay pedo. Se murió y me mataron. Es lo, o sea, es lo bueno, nada más hay que aprenderle qué es lo que hace cada combo. Yo aquí voy a la tortuga, no voy a ponerme a farmear. No quiero morir, preguntas. 3-1 y una navaja que viene en su contra, le pega más fuerte. Tu equipo destruyó una torre. Retirada. ¡Pinche madre! Llegó muy tarde el otro güey. Llegó muy tarde el pinche Franco. Termínala de matar, güey. Termínala de matar. Necesito refuerzos. La claridad. Un aliado ha asesinado a la tortuga. Ahora sí me pongo a subir de nivel. Este güey, lo único malo de este Julián es que necesita. Lo malo de Julián es que necesita subir de nivel. Subiendo de nivel, sí, ya es pinche de. Bien pinche de. Caquilla el güey. Ya les dije, 1, 2, 3 es lo que hace, levanta al enemigo en los aires. Y me van a atacar todos, me van a atacar todos, me atacaron todos, ya huevo. Llegaste tarde, Franco, otra vez. Otra vez llegaste tarde, Franco. Me tocó un men que no sale de torre, así es, así son. Y yo me puse a usar a Julián porque en realidad con Dairo hago más daño, pero me puse a usar a Julián porque quería que viera un mono diferente. Yo mientras me farmé aquí en lo que se me activan los ataques. Yo me voy para allá porque aquel güey está peleando mucho. Tu equipo destruyó una torre. Al otro güey. No, ya se fue el otro. Imparable. Aquí tengo a este. ¡Ataquen! Asesinato doble. No corre. No quiero ayudar ahí arriba. Deja eso. Tengo que ir a ayudar ahí arriba. Ese está chido como para cuando están todos haciendo ataque, llegas con ese ataque y levantas a todos los enemigos. Ay, güey, ya no voy abajo. Nah, eso no puede. Levantas a todos los enemigos.
vos. Güey, deja de estar atacando al pinche la tortuga, güey. Ahorita te haces solo, güey. No corras. Ya les dije, es un villano y a dormir en su casa, compadre. Vamos al Lord. Legendario ha asesinado al Lord. Voy para arriba. No te vayas solo, güey, te va a chingar. Deja eso. Lo necesito. Muy bien, me voy. Voy a vaquear. Ya tengo este, sombrado, me importa sin actualizar. Estamos en casa. Tengo que agarrar vida. Y tengo que farmearme porque necesito huevo ese ítem. Ese ítem es para subirme el ataque. Fíjense, si hubieran estado jugando los otros güeyes, no me que a toda madre empieza. Pero no. En esta de las clásicas están jugando chido y en las otras juegan bien culero. Legendario. En las clásicas juegan chido y en las otras juegan bien culero, neta. Legendario. Peligro adictivo. Pongo la torre. Una torre. Entro con los minions. Tu equipo destruyó una torre. No te voy a ir por tu mamá, no. Chale, güey, esta mañana. Ya estás. Ya estás, Alex. ¡Victoria! Es lo que les digo, miren, por ejemplo, ahorita. Sí. Pues sí, pero por decir, ojalá. Ojalá, Sopita, que tú, Sopita, tú, mi Gomer. Que todos entraran así. Bueno, un consejo tú, Gomer, consejo. Estabas usando a Hilda, el que yo uso. Mira, Hilda va con oráculo. Primero tienes que agarrar las botas, luego tienes que agarrar el oráculo, luego el yelmo maldito, luego las alas de la reina, y luego ya usas lo que es espada. O, bueno, no. Primero tienes que poner dominio de hielo para que sea cortacuras. Y luego la espada de la espada para asesinar, la espada de los siete mares. Sí. No van a salir de la torre porque saben que Hilda así es. Voy a invitar a esta mana clásica, si quieres. Bueno, una última porque ya ahorita nos tenemos que ir en 20 minutos por mi mamá. Una última, Gomer. Nos aventamos una última, mi Gomer. Sí, agarraste ese pro, pero a fuerzas tienes que tener oráculo. Vete al recomendado y agarras oráculo primero. Porque Hilda lo vas a usar como combatiente tanque. Porque por lo regular a Hilda lo van a agarrar entre varios. No va a jugar uno solo. Siempre te van a agarrar entre varios. Mira, déjame un suyo a Hilda para que veas. Ya, pues sí, yo también uso el pro. Pero yo uso el pro que tiene este, mira, este. Yo uso el 2.
No uso el 1, yo uso el 2. Ahorita vas a ver. Te digo, y no salen de la torre porque saben que Hilda les pega bien sabroso. Hilda pega bien rico. Ni vi para dónde estaba la línea de experiencia, neta. ¿Qué vato? El Roquito está bien dormido. Igual estas son clásicas, Belerick. Belerick está bueno. Belerick también está muy bueno. Y si lo saben usar, no, hombre, cállate la boca. Y lo más seguro es que me avienten a Belerick. Lo más seguro es que me avienten a Belerick y a Beatrix. Si no se van ellos dos juntos contra mí, van a batallar. Porque a Franco me lo chingo. A Beatrix también la chingo sola. Pero si Benedict se va con esta. 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. Aplástalos. Todas las tropas desplegadas. Entrar en el ring. Le he ido aprendiendo poco a poco. No hay mejor crisol que la batalla misma. Y ponemos la botita, priorizamos la bota. No va a salir de la torre ese güey. Tú farmeate, yo me encargo de que no salga de la torre. Tú farmeate. Yo me encargo de que no salga de la torre. Yo me encargo de que no salga de la torre este güey. En camino. Y si sale, lo regreso. Farmeate, farmeate, Gomer, farmeate. Farmeate, Gomer, yo me encargo de que este güey no salga de la torre. Uy, ya tenemos la boca. No dejaré que esto se desperdicie. El cosmos hoy nos favorece. Tengo 3. Abra paso o reciba mi cuerpo. En el casco. Pinche madre, sí me alcanzó a matar. Sí me alcanzó a matar el güey. Muy bien. El vuelto de las estrellas. Ya llegaron 2, qué bueno, porque van a empezar a salir. Belerick va a salir. Aguas con Belerick, a Belerick tirar de lejos porque Belerick te regresa los ataques, ¿eh? Belerick tiene una pasiva que regresa ataques. Belerick tiene... Ay, me va a obligar a ir, seguirlo. Lo siento. No tienes remedio. Sígueme, perro, sígueme. Espérame, nunca he rechazado una buena pelea. Día, día, Han, dame fuerza. Tú farmea. ¿Por qué tan solo? Tú farmea, Gomer. No te vayas a la brava porque vas a obligarte a que te vayas para allá. En camino. ¡Ah! ¡Me
iba a hacer eso, loco, güey. Ya, bueno, ya lo tumbó. El enemigo ha sido asesinado. Ha sido asesinado. Aunque el otro lo tumbó a este. Lo voy a transformar, bueno. Ahora tengo un propósito. Ya voy yo contra el otro, contra Beatrix. Un aliado ha asesinado a la tortuga. Oro y experiencia. ¡Ataquen! El enemigo ha sido asesinado. El Benedict viene a protegerme. El Benedict, de hecho, va contra mí, ¿eh? Ah, me van a chingar. Sí, me chingó con la pinche víctima este güey. ¿Qué les dije? Nada más entre Beller y este güey podían tumbarme. Solo Beatrix me la pellizcaba. ¡Racha enemiga! ¡Ataquen! Entendido. Malo, el Beleric va a aprovechar mi ataque para poder tumbarme. Y lo malo es que Gomer todavía no sabe. Necesito y él tiene que dispararle de lejos a Beleric. Tengo un propósito aquí. El enemigo ha sido asesinado. Él tiene que dispararle de lejos a Beleric. Si se le acerca, lo van a chingar. El enemigo ha sido asesinado. Invencible. ¿Por qué tanto frío? Tu equipo destruyó una torre. Ari, dame fuerza. En el blanco, ataquen. Enemigo imparable. Esa pinche Beatrix. Bien fedeada que está esa pinche Beatrix. Nuestra torre ha sido destruida. La torre y viene a Beleric a ayudarlo. El vuelto de las estrellas. A Beleric, tírenle de lejos. ¡Llega asesinato! Un enemigo ha sido asesinado. Necesito un defuerto por las estrellas. Un enemigo. Lindo día para una corrida. Necesito refuerzos. A ver si yo me encargo de la torre. Los carneros no son conocidos por su paciencia. Ahora sí voy a dedicarme la película porque tengo mayor regeneración que lo que me quita. Un aliado ha asesinado a la tortuga. ¡Ataquen! No van a salir ni de pedo van a salir. El enemigo ha sido asesinado. Nuestra torre ha sido destruida. ¡Ari, dame fuerza! El enemigo ha sido asesinado. Y el otro güey le está jugando, ¿eh? Como saben que no sale. Nada más tengo que estar aquí. Tu equipo destruyó la torre. Asesinado. Teniendo. En el blanco. Por las estrellas. Se mata lo que más porque ahí. Asesinato doble enemigo. Imparable. Teniendo lo que necesito, si hago desmadre. Pero no me están dejando los güeyes, por eso me están atacando de dos en dos en dos. El Beatrix ya anda acá solo. Y se va a ir. Tengo un propósito aquí. No, ya.
pinche madre. Me alcanzó hasta allá este puñeta, no mames. Pinche Franco me alcanzó hasta acá la chingada. ¿Qué pedo? Si estaba fuera del alcance de él. Se supone que estaba fuera del alcance de él. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esto? ¡Casi un dios! El vuelto de las estrellas. Sí. Se están chingando a Franco allá. Un enemigo allá. Ha sido asesinado. No, traigo nivel 8. Ni siquiera tengo el yelmo maldito. ¡Tu equipo destruyó una torre! No hay mejor crisol que la batalla misma. ¿Cuántas? Ay, ya demasiado tarde, pinche hombre. ¡Retírate! Benedict te hace daño. ¡Comer! Equipo destruyó una torre. Necesito refuerzos. Beleric te hace daño, amigo mío. Tu equipo destruyó una refuerzos. Tengo un problema. Nuestra torre está bajo ataque. El enemigo ha sido asesinado. ¡Legendario! Nuestros enemigos son como ganados irracionales. Tu equipo destruyó una torre. Y a un enemigo. No puedes enfrentarme. Me la debías, Beleric, la neta. Ya era mucho de que me estabas ahí. Y es porque le tienen miedo a Hilda. Saben bien que Hilda solo les da una pinche chinga, por eso Beleric andaba ahí. Buen juego. Y Beleric, Beatrix me la como como si nada. Las estrellas. Todos andan puchando ahí arriba. Necesito ganar un poquito oro de perdido. Abran paso. Retirada. En lo que estos andan puchando ahí, yo me encargo de bajarle vida al oro. La calma antes de la tormenta. ¡Ataquen! Ok. ¡Retirado legendario! ¡Finalizado! ¡Racha enemiga! ¡Asesinato doble! ¡Finalizado! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Ataquen! ¡Pinche madre! El otro güey estaba escondido ahí. Nunca lo vimos a la chingada. ¡Pinche Beatrix se lo robó, buena! ¡Ataquen! Ok. ¡Necesito refuerzos! ¡Es hora de que pongamos
pongamos a prueba, caray. Necesito un refuerzo. Ni toda la vida, no fue más de la verdad. Y andaba bien, que se trae de espalda, huevo. Ya que se lo tuve. Asesinato doble. Nuestra torre está bajo ataque. Un enemigo ha sido asesinado. Necesito refuerzos. Ataquen. Asesinato doble. Nuestra torre está bajo ataque. Limpien las líneas. Necesito refuerzos. Nuestra torre ha sido destruida. Nuestra torre ha sido destruida. Nuestra torre está bajo ataque. ¡Mega asesinato! No hay mejor crisol que la batalla. ¡Otras estrellas! Finalizamos las líneas. Sí, mi fíjate, perdón. ¿Por qué tan sombrío? Sí, fíjate. ¡En el blanco! Limpien las líneas. Y es hora de ir por mamá. Es que tenemos que... Un aliado ha sido asesinado. Blanco, blanco. Esta pinche partida ya se alargó. Un enemigo ha sido asesinado. No tiene remedio. Finalizado. Bueno, Franco, ven para acá. Necesito refuerzos. Un aliado ha sido asesinado. ¡Mega mi hacha! Asesinato doble enemigo. ¡Retirada! ¡Retirada! ¿Dónde están los torrequitos? ¿Por qué está llorando? Apoyamos por tu vela. Ya me tengo que ir, todavía no. Comenzaré mi viaje. Ya termina la partida. Ataquen al Lord. Ok. Cuidado con las emboscadas. Sí. Van a puchar allá. Ya asesinato doble. Mega asesinato. Asesinato triple. Ustedes van para allá. Nunca he rechazado una buena pelea. Un aliado ha asesinado al Lord. Vamos a limpiar las líneas. Abran paso o reciban mis cuerpos. ¡Ataquen! El equipo destruyó una torre. A limpiar las líneas, espada del asesino para matar. La calma antes de la tormenta. Aún desmadre. ¿Sabes? Mi hacha está algo sediente. ¡Has destruido una torre! ¡Furia mi hacha! ¡Están puros putazos! Quieren ganar la tienda de Andor. Va a revivir, va a revivir, va a revivir, va a revivir, va a revivir. ¡Imparable! Tienen a la pinche prueba, rey. Ya, vámonos. Ahora sí, ya se terminó la partida y... vámonos. Vámonos porque es hora de ir por mi mamá.
Ahora yo andaba fedeando. Ahora yo andaba fedeando. Vámonos, tengo que terminar el directo. Bueno, gente, nos vemos mañana. Porque te vamos a notar, ya no voy a hacer. Nos vemos mañana, gente. Bye.